El administrador del Mercado Hidalgo en Frenillo da a conocer que el plan va viento en popa de colocar a los comerciantes ambulantes en este local, ya que con ello se va a abatir lo que es los comerciantes ambulantes y darle vida a este importante inmueble. Comentarte que el licenciado Vadillo, tu servidor y el compañero Francisco, tenemos un proyecto para los tres mercados que se relaciona en todo lo que se ha estado limpiando, lo que es Reforma, Hidalgo, Morelos y Constitución y 20 de noviembre. El señor presidente nos tiene encargado, dentro del proyecto que le presentamos, nos tiene encargado no retirar al comerciante fijo, ni semifijo, ni el ambulante, que sigan viviendo de lo que hasta ahorita han vivido, que ellos nos argumentan que tienen muchos años. Aquí el proyecto que se le presentó por parte del licenciado Vadillo, de tu servidor y del compañero, fue darle vida, reubicarlos a los mercados, darle vida para lo que fueron creados los mercados, es comercializar y en este caso que haya diversidad de productos para reactivar la economía de los mercados. Si tú ahorita lo observaste en tu recorrido que hiciste, tenemos ahorita en la parte de la segunda planta, tenemos 16 locales que estamos ya por asignar a los compañeros comerciantes que estaban en las calles que te mencioné anteriormente. Y en la parte de abajo acabamos de entregar 8 locales de frutas, verduras y de algunos otros giros que ya están abriendo ahorita, ya están reactivados. Me gustaría que ya en tu función de reportero, periodista, dieras unas vueltas y que vieras, ya en la parte de abajo se está viendo el resultado, que hay más gente que entra a los mercados a consumir alguna fruta, alguna verdura, y aprovechan el área de cocinas, el área de comida, para consumir una gordita, una orden de tacos, y pues en sí el proyecto está dando resultado, bajo las indicaciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Medrano, y el propio licenciado Vadillo, que estamos aterrizando el proyecto y que hasta ahorita ha habido muy buena respuesta por parte de los comerciantes que retiramos de las calles que te mencionaba. Sí existían vicios en los cuales yo tenía usando de bodega, estoy en la zona patronal o estoy en los jardines, pero tengo un local en el mercado y lo estoy usando de bodega. También esas observaciones ya se hicieron, se han estado, yo tengo 3 meses a cargo de la administración del mercado. Se ha estado trabajando en coordinación con la mesa directiva actual para no chocar. Yo les decía, vengo yo a trabajar, no a que peleemos, pero sí limpiar todo ese tipo de vicios que se tienen ya pues muy añejos. Y pues gracias a la buena voluntad de los comerciantes, han accedido a entregarnos los locales. De hecho, a algunos de ellos se les notificó, en la notificación tuvimos una entrevista, el licenciado Vadillo y tu servidor, con ellos, y se ha estado limpiando. Sí existían monopolios, sí existían vicios, pero ahorita te puedo decir, en unos 5 días entrego mi informe, inclusive del descuento que autorizó el señor presidente para los que debían mucho. Se hizo una polémica ahí de que, pues, cómo íbamos a premiar a los morosos, que se les iba a hacer un 30% de descuento, y que los que iban al corriente. Platicamos con el señor presidente, con el señor secretario, y nos autorizaron que los que tenían morosidad se les hiciera un 30% de descuento y se pusieran al corriente. Y los que iban al corriente, pagar el año por adelantado 2014, y se les hacía también un 30% de descuento. Hubo muy buena dinámica, hubo muy buena respuesta. Te quiero decir, sin mencionar personas ni situaciones, pero nos dejaron en un 80% de adeudo de locatarios. Ahorita te puedo decir, unos días más te puedo entregar físicamente el informe, donde tenemos ahorita el 90% de pago de todos los locatarios del Mercado Hidalgo. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para el 15 Noticias, Ernesto Vázquez.